Hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Como siempre, agradecida a Dios primeramente por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más. Bienvenidas. El día de hoy quiero compartirles algo muy bonito, algo que podemos utilizarlo en varios proyectos, en varios trabajos que estemos realizando. Y quiero compartirles este mini bouquet de florcitas. Vean, son unas hermosas orquídeas, son muy bonitas. Yo lo utilicé como para una tarjeta. Es un pedido especial que me lo hicieron. Entonces quiero compartirles a ustedes el paso a paso de estas hermosas flores de orquídeas. Son muy bonitas, son fáciles de hacer. Pueden utilizarlo también como llavero o algún proyecto que ustedes lo estén realizando. Se ve precioso. Yo lo hice como una tarjeta, entonces esto va a ir empacado. Es un pedido especial que me lo hicieron. Entonces vamos a hacer estas hermosas orquídeas. Voy a trabajar con gancho número 3 y con un grosor de hilo de acuerdo al número de gancho. El color y la marca de hilo lo dejo a la visión de ustedes. Vamos a empezar haciendo aquí un nudo y vamos a subir 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me regreso a la segunda cadena sin contar con la que está en el gancho. Entonces 1 y 2. Ahí hago un punto bajo. En el siguiente punto un punto medio alto. En los siguientes dos puntos vamos a hacer un punto alto en cada punto. Entonces aquí llevo 1 y 2. En el siguiente punto, un punto medio alto. Siguiente punto, punto bajo. Siguiente punto, punto deslizado. Aquí está lo que es nuestro primer pétalo. Ahora de aquí mismo vamos a subir 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me regreso a la segunda cadena. Hago un punto bajo, siguiente punto, punto medio alto, siguiente punto alto, siguiente punto, medio alto, siguiente punto, punto bajo, y vengo aquí a este punto de nuestra base, al primero que hicimos, donde hicimos un punto deslizado, ingresamos nuevamente ahí y hacemos un punto deslizado. Vean, y ahí se va formando nuestro segundo pétalo. Nuevamente vamos a hacer el mismo paso que hicimos aquí. 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me regreso a la segunda cadena, punto bajo, siguiente punto, punto medio alto. En los siguientes dos puntos vamos a hacer un punto alto en cada punto. Ahí. En el siguiente punto, un punto medio alto. Siguiente punto, punto bajo. Vengo aquí nuevamente a este punto deslizado de nuestra base y realizamos un punto deslizado nuevamente. Vean ahí. Vean, ahí está ya lo que es para nuestros pétalos. Ahora vamos a hacer el siguiente paso y si gustan pueden anotar en su cuaderno de puntas o repetir el video para que lo vayan viendo lentamente. Y vamos a ir haciendo los mismos pasos que hicimos aquí, los mismos puntos vamos a hacer al siguiente extremo de nuestros pétalos. Entonces aquí empezamos con un punto bajo, en el siguiente punto realizamos un punto medio alto. En los siguientes dos puntos hicimos un punto alto en cada punto. Entonces 1 y 2. En el siguiente punto, un punto medio alto. En el siguiente y último, un punto bajo. Vean, y ahí se va formando nuestro pétalo. Ahora vengo aquí al primer, vean este punto, al siguiente punto de acá. Ingreso y hago un punto bajo. Y en ese mismo punto hago un punto deslizado y lo que voy a hacer ahora es deslizarme en esta parte de aquí.
porque ya están realizados los mismos puntos y ya se completó nuestro pétalo normal. Entonces vamos a hacer punto deslizado hasta llegar a la base donde nos deslizamos todos los puntos. Ahí, punto deslizado, punto deslizado. Vengo aquí a la base y me deslizo. A ver aquí. Me deslizo. Vean, y ahí se formó el pétalo primero. Vamos a seguir haciendo los siguientes dos pétalos, el mismo paso. Entonces ahí como nos deslizamos, ahora vamos a empezar el siguiente. Aquí, en este primer punto, punto bajo, siguiente punto, punto medio alto. En los siguientes dos puntos, obviamente nos corresponde hacer un punto alto en cada punto. Ahí está. Siguiente punto, punto medio alto. Siguiente punto, punto bajo. Vengo acá al primer punto del siguiente extremo y hago un punto bajo. Y en ese mismo punto, punto deslizado y me deslizo. Y acá en la siguiente parte ya me deslizo porque ya están realizados los puntos. Ahí. Me deslizo. Y vengo aquí a la base, nuevamente me deslizo. Vean, ahí está nuestro siguiente pétalo. Entonces vamos a hacer el último y volvemos. Recuerden en el último pétalo también deslizarse para llegar aquí al centro. Cortamos nuestra hebra. Y vamos a llevar a la parte de atrás. Y aquí en esta parte vamos a hacerle un nudito con las dos hebritas que tenemos ahí. Bien, ahí está nuestra primera parte. Ahora vamos a hacer lo que es la otra parte. Vamos a empezar haciendo un nudo y nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me regreso a la segunda cadena, punto bajo, siguiente punto, punto medio alto. En los siguientes dos puntos vamos a hacer un punto alto en cada punto. 1 y 2. Siguiente punto, punto medio alto. Siguiente punto, punto bajo. Siguiente y último, punto deslizado. Ahora vamos a subir 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuevamente hacemos lo mismo, amiguita, lo mismo. Segunda cadena, punto bajo, siguiente punto, punto medio alto. En los siguientes dos puntos, un punto alto en cada punto. Siguiente punto, punto medio alto. Siguiente punto, punto bajo. Y vengo aquí a ese punto donde hice un punto deslizado, nuevamente me deslizo. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Nuevamente subimos para acá, haciendo los mismos puntos que hicimos. Punto bajo, punto medio alto, dos puntos altos, uno y dos, punto medio alto, punto bajo. Y vengo aquí a este primer punto acá. Le hago un punto bajo y ahí mismo punto deslizado y bajo deslizándome en todos estos puntos para formar lo que es el otro pétalo. Entonces vamos a seguir haciendo el otro pétalo. Ok, amiguitas, vean, así debe quedar como unas orejitas. Entonces esto lo vamos a pegar aquí así. ¿Sí ven? Así de esta manera. Vamos a hacer lo que es la semillita de aquí del centro. Y el color lo eligen ustedes. Vamos a empezar haciendo un aro mágico. Ahí. Jalamos la hebra y vamos a subir una cadena. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2,
3 y 4 puntos bajos. Vamos a cerrar aquí nuestro aro y vamos a venir aquí al primer punto, ahí, y vamos a cambiar de color antes de hacer un punto deslizado. Vamos a cambiar de color. Yo voy a añadir este color lila aquí y hago un punto deslizado. Vamos a cerrar aquí y aquí vamos a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me regreso a la segunda cadena y hago un punto medio alto. En el siguiente punto, punto medio alto, y vengo aquí a ese mismo punto donde me deslicé, ahí, y hago un punto deslizado, ahí. Ahora voy a subir 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Me regreso a la segunda cadena y hago un punto bajo, punto medio alto, siguiente punto, punto medio alto, siguiente punto, voy a hacer un punto bajo. Vengo a ese mismo punto nuevamente y hago un punto deslizado. Ahora, nuevamente vamos a subir 1, 2, 3 cadenas, regreso a la segunda cadena y hago un punto medio alto y en el siguiente punto, igual un punto medio alto. Vengo aquí al mismo punto, recuerden, al mismo punto, y hago un punto deslizado. Entonces estas hebritas de aquí ya ocultamos. Vamos a retirar. Ok, amiguitas, aquí está nuestra semillita. Entonces lo que vamos a hacer aquí es pegarle con silicona aquí en la parte de abajo, así. ¿Sí ven? Así, de esta manera. Pero antes de pegar nuestras piezas, vamos a hacer lo que es la ramita, nuestras hojitas. Entonces agarramos esta base de aquí y vamos a ingresar aquí en este punto, más o menos, vean ustedes ahí un puntito, ingresen ahí, vean aquí. Y vamos a añadir nuestro color verde. Ahí. Y vamos a subir 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Me regreso a la segunda cadena y hago un punto deslizado. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Siguiente punto, punto medio alto. Siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, ahora vamos a ir disminuyendo, vamos a hacer un punto medio alto. Siguiente punto, punto bajo. Siguiente punto, punto deslizado. Ahí está. Ahora aquí vamos a subir 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me regreso a la segunda cadena y hago lo mismo. Punto deslizado. Siguiente punto. Punto bajo. Siguiente punto. Punto medio alto. Siguiente punto. Punto alto, siguiente punto, punto medio alto, siguiente punto, punto bajo, siguiente y último punto, punto deslizado. Vean, ahí se formó las hojitas. Ahora vengo aquí al siguiente punto de nuestras cadenetas y vamos a hacer punto deslizado. Vean, así. Entonces vamos a regresarnos haciendo puntos deslizados hasta llegar al inicio, y luego ocultamos las hebras y vamos a proceder a pegar nuestras partes. Entonces vamos a hacer esto y seguimos con el siguiente paso.
Ok, amiguitas, lo que hicimos ya todo fuera de cámara, ya ocultar todas las hebras, hicimos perder todas las hebritas y lo que ya hicimos fue pegarle ya nuestras partes y terminar. Podemos hacer la cantidad que ustedes desean. Yo le hice tres, pero si ustedes desean ponerle cuatro o cinco, eso va a depender del ramito que lo desean hacer. Pueden utilizarlo como llavero, pueden utilizarlo en cualquiera de sus trabajos. Este mini broker, muy bonito. Voy a ponerle aquí un pedacito de cinta, pero ustedes pueden decorar a su gusto, como ustedes lo desean. Yo lo hice como una tarjeta porque me lo pidieron. Hace días atrás publiqué en mi red social Facebook, publiqué lo que es unas tarjetitas tejidas. Se ven muy bonitas. Entonces, a mí le llamó la atención y quería, pero en ramita. Entonces, es un pedido especial que me lo hicieron y quise compartirles con ustedes para que ustedes también lo puedan ver y lo puedan realizar. Vean, ahí está nuestro mini ramito de orquídeas. Se ve precioso, muy bonito. No sé cómo lo conozcan en su país, geranios, orquídeas, no sé cómo ustedes lo conozcan. Y así queda, vean, muy bonito. Este mini bouquet se ve precioso, se ve muy bonito. Pueden utilizarlo en cualquiera de sus trabajos. Yo lo utilicé aquí como para una tarjeta. De igual manera, este ramito de aquí es para una tarjeta, pero ustedes pueden utilizar cualquiera de sus trabajos. Se ve muy bonito, se ve precioso. Espero que lo realicen, espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Y si es así, no olvides dejarme un dedito arriba. Comparte en tus grupos, con tus amistades, para que otras amiguitas también lo puedan ver y lo puedan realizar. Si están por primera vez en este canal, les invito a que se suscriban, activen la campanita y así no se puedan perder ninguno de nuestros futuros videos tutoriales. Todo el tiempo subimos contenido de cositas pequeñas que tú puedas hacer en poco tiempo y eso te permita crecer tu negocio y tener un ingreso extra en tu hogar. Amiguitas, disfruten haciendo este hermoso tutorial. A mí me encantó. No olviden compartir también. Eso a mí me permite llegar a más personas. Déjenme un comentario también desde donde me miras. ¿Qué te pareció este tutorial? Eso a mí me permite seguir creciendo esta linda comunidad, este lindo canal. Realmente, como siempre lo he dicho, este canal no sería posible sin su apoyo. Les agradezco mucho. Dios me los bendiga a cada una de ustedes, a las que están aquí, por las que están llegando también. Bienvenidas. Este canal fue creado exactamente para las mujeres que les encanta tejer y hacen de crochet un emprendimiento. Entonces, amiguitas, no olviden compartir, dejarme un comentario y espero que lo realicen. Dios los bendiga grandemente y nos veremos en un próximo tutorial. Bye.